Declaramos la alerta naranja en la institución debido a que, primero, con el consumo de las unidades de sangre del día de ayer, nos quedan para funcionar esta semana seis unidades de glóbulos rojos empaquetados. Tenemos insumos médico-quirúrgicos para funcionar probablemente una semana completa. Líquidos endovenosos tenemos para una semana y medicamentos eh, sacando. Los gastos que tenemos nos queda para una semana de uso para la institución. La idea es que los dirigentes del bloqueo, los manifestantes en el bloqueo, respeten la misión médica, que no impidan el paso de las ambulancias, ya que lo que se pretende ahí es salvar vidas.